Esperando el 25, el Club Deportivo 24 de septiembre y el Instituto Nuestra Señora de la Merced organizaron dos peñas con convocatoria de público y la participación de reconocidos artistas. Celebrando la italianidad. Trabajo Futuro, desde el municipio informan acerca del estudio que se está realizando de las obras que evitarían las inundaciones y sus consecuencias en la ciudad. El relevamiento lo ejecuta una consultora de Ingeniería Civil y Arquitectura. Proyectando la ciudad, el legislador Aurelio García Elorrio visitó la ciudad y disertó acerca del estado de avance de diversas gestiones en cuanto a proyectos que involucran a nuestra ciudad. Rally de Trepadas. Dos binomios de la ciudad de Rosito participan del campeonato de Rally de Trepadas. Se presentaron en Valdivia con una actuación satisfactoria para ambos equipos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es la segunda edición de Arroyito Informa de este día jueves. Una jornada realmente fría. Luego de vivir el feriado en la jornada de ayer, luego de vivir un día más de la patria, un 25 de mayo, y yendo hacia el bicentenario de la independencia, el próximo 9 de julio. Todo está centrado en el 9 de julio. En la jornada de ayer no se llevó acto en nuestra ciudad que reflejara la Revolución de Mayo o que reflejara el 25 de mayo. Es por eso que algunos comentarios vertidos en diferentes redes sociales, incluso algunos a la producción de Rolito Informa, hacían ver que algunos habitantes de la ciudad querían haber visto reflejado a través de un acto. De todos modos, el acto oficial con la presencia de autoridades se llevó a cabo el 24, el día martes 24. De todos modos, bueno, eso es lo que hacían ver, que nuestra ciudad está todo encaminado hacia los festejos, hacia la celebración de los 200 años de independencia, el centenario, el próximo 9 de julio. Bueno, bienvenidos a esta segunda edición de Arroyito Informa, y en este caso, información que tiene que ver con un proyecto que ya ha sido elevado y tiene que ver con la realización de un estudio para definitivamente dar una solución, valga la redundancia, definitiva al problema de desagües pluviales en nuestra ciudad. Es por eso que hablamos con quien está encargado de obras públicas y además con el secretario de Gobierno. Hemos estado buscando las alternativas definitivas para solucionar esta problemática que hace tantos años le viene pasando a Arroyito, y tal vez es así que Mauricio tomó la decisión de convocar a empresas para que hagan un estudio integral de los desagües pluviales en la ciudad de Arroyito. Entonces, Jessica, se presentaron tres empresas de mucho renombre, no solo provincial, sino también nacional. Se seleccionó una, que es la que ha sido adjudicataria de este estudio de las cuencas pluviales, de los desagües en nuestra planta urbana. Y tenés así que ahora ya está adjudicada esta obra, se están haciendo los estudios complementarios, y esto va a beneficiar mucho a la ciudad, porque de una buena vez vamos a saber a ciencia cierta lo que dicen los especialistas, qué es lo que hay que hacer. Porque generalmente uno opina desde la parte de la práctica, pero esta gente son especialistas, son ingenieros hidráulicos, y que hacen un estudio acabado de lo que es Arroyito, cómo funciona cada uno de los desagües, y en base a eso después se va a actuar en consecuencia. Así que yo creo que esta es una noticia importante, una noticia que el intendente quería que la comuniquemos a la comunidad, y en el menor tiempo posible, ya Daniel lo va a decir, se van a comenzar con las obras tomando en cuenta la prioridad de los diversos desagües.
Ingeniero, ¿quién es la empresa que ha sido designada y en concreto en qué consiste este trabajo que van a empezar a ejecutar? Bueno, la empresa que fue designada es la consultora en hidráulica SEAS, que está representada por los doctores en ingeniería, el ingeniero Santiago y Teresa Reina. Bueno, las tareas de esta empresa encomendadas es la elaboración, el estudio y elaboración de un proyecto de drenaje pluvial urbano para la ciudad de Arroyito. Entre varias tareas, ellos tienen que estudiar toda la red de drenajes pluviales existentes y de ese estudio obtener un modelo hidráulico, con el cual ellos, agregando las precipitaciones y las lluvias y los condicionantes, ellos van a detectar los puntos conflictivos. Obviamente este es un trabajo interdisciplinario donde interviene esta consultora de larga experiencia en el asunto, ellos han trabajado mucho en la cuenca del Arroyo Maldonado, en Buenos Aires, entre otras cosas, y también ingenieros y técnicos locales de la municipalidad y de aquí de la ciudad de Arroyito. En función de los diagnósticos que obtengamos, ellos van a proponer conjuntamente con gente local, van a proponer las nuevas obras que surgirán de este análisis hidráulico y de estos estudios. Quizás es un poco precipitado de mi parte adelantarse a futuro, pero mínimamente usted considera cuáles van a ser por allí las opciones que van a tratar de alguna manera ellos proponer a los fines de dar respuesta y soluciones a estos inconvenientes que venimos padeciendo ya en los últimos 2 años. Sí, ya venimos trabajando, esto ya se lleva aproximadamente 30 días que hemos comenzado, ya que esta empresa está trabajando, esta consultora, y ya vemos que van a surgir obras, seguramente serán obras de nuevos pluviales, agrandar los existentes. Acá hay dos etapas, digamos, o dos tipos de obras, ¿sabes? Están aquellas obras, digamos, de intervención de la cuenca, que tienen que ver con el ampliar sumideros, manejo de redireccionar el agua hacia otros sectores, y también ampliar los diámetros de los conductos existentes. ¿Esto involucraría solamente el eje urbano o también deberíamos contemplar, por ejemplo, la situación de los campos aledaños? En principio, esto contempla el ejido urbano, es solución al ejido urbano. Pero este estudio, esta consultora, está teniendo en cuenta otros excedentes hídricos que pudieran arribar a la localidad provenientes de los campos. Eso también está tenido en cuenta. ¿Se tiene a ciencia cierta cuál sería la fecha de iniciación de la obra? Todavía no manejamos fechas porque estamos en la etapa preliminar de proyecto, pero la idea es comenzar cuanto antes. El legislador del bloque Encuentro Vecinal Córdoba, hablamos de Aurelio García Elorrio, estuvo en nuestra ciudad en una charla que brindó, habló de diferentes temas, obviamente tiene que ver con los desagües de nuestra ciudad y algunas otras obras. Debíamos una visita, habíamos estado la última vez en diciembre cuando asumieron Wilson en segundo mandato y Juan José Cilioni en primer mandato, así que le quedamos que y apenas pudiésemos volvíamos a Arroyito, como dice el concejal Wilson, nos interesa estar en contacto, los vecinalistas se reúnen, tienen una química especial, entonces, bueno, tenemos que trabajar. Yo también les traigo las noticias de lo que está sucediendo en la legislatura provincial, ellos nos ponen al tanto de cosas que son muy importantes, como ser, hemos estado hablando del trazado de la ruta 19, cuando el paso de la autopista, el concejal Canesio nos ha informado de todo ello, en fin, hemos estado hablando del tema de los canales de desagüe para evitar inundaciones, en fin, de temas que hacen a la ciudad de Arroyito, a la comarca de Arroyito, pero también son provinciales. Bueno, también tenemos conocimiento de causas que son a nivel provincial, pero que también nos tocan, nos afectan a nosotros. Por ejemplo, una de esas es lo del Hotel Casino en Miramar, que sabemos que usted tiene más que conocimiento del tema. Sí, el conocimiento que yo tengo del tema es que fue precisamente un pedido de informe que hice el que ocasionó todo este inconveniente de que los cordobeses se empiezan a desayunar, que la provincia ha gastado ahí casi 360 millones de pesos hasta ahora, la lotería,
y todavía creo que ni la tierra hemos pagado, o hemos pagado muy poca plata de la expropiación, y son solo 30 habitaciones, falta construir 30 más, o sea, evidentemente que la gente se ha conmovido porque, imagínense, con esa plata podríamos haber tenido ya en el año pasado y el anteaño una autopista Córdoba-Rollito, o sea, para que tomemos noción de la cantidad de dinero que estamos hablando. Si pudiera hacer su visión o un panorama de nuestra ciudad, ¿cuál sería su opinión, también su visión sobre Arroyito? Bueno, yo tengo la idea de Arroyito, de una ciudad que tiene la suerte, si se quiere, de garantizarle empleo en buena medida por una radicación industrial muy fuerte que tiene esta ciudad, que hace que generaciones de vecinos de aquí han podido conseguir trabajo, han podido vivir en paz. Y bueno, esa situación le saca a otros lugares de la provincia una ventaja considerable. Bueno, concejal, la importancia de traer este tipo de visitas que nos informan y también que nos dan otro panorama, otra visión. Exacto. Otra de las cosas que hablábamos con Aurelio, en esta historia de los canales de Arroyito y de la expropiación que ya se ha convertido prácticamente en una novela, porque entre la postura de los vecinos que quiero decir que están muy bien parados en su asesoramiento y en todo el tecnicismo que hace a las obras que demandan hacer para evitar las inundaciones. En primera instancia intentó mediar el municipio con, digamos, resultados negativos. Luego el Consejo Liberante intentó mediar también, no tuvo resultados. Finalmente interviene la Defensoría del Pueblo de la provincia, y donde también nosotros tomamos participación con la Defensoría, y donde nos enteramos algunas situaciones que nos sorprendieron, porque esto llevó a que tengamos que ir a un juicio de expropiación que involucra a la legislatura. La legislatura va a tener que aprobar, en todo caso, que la provincia apruebe esta expropiación. Cuando hablamos con Aurelio sobre el tema, nos enteramos que todavía la legislatura no tiene ningún proyecto ingresado de parte de la provincia, haciendo de que esto se empiece a extender, porque hay razones evidentes que parecieran estar demorando. Por eso me gustaría que Aurelio nos contara lo que estuvimos hablando respecto a la situación actual de esto, lo que podría estar pasando y bueno, qué hacer. Bueno, una de las situaciones que también nos convocan en este tema de las expropiaciones, como bien lo adelantaba el concejal. Sí, a mí se me preguntó si yo integro la Comisión de Economía y Hacienda de la Cámara, por donde pasan las expropiaciones. Tuvimos sesión esta semana que pasó y no había ninguna expropiación vinculada a inundaciones. Sabemos que van a venir, porque hay muchos lugares de la provincia. La única que se aprobó en lo que va del año, vinculada a inundaciones, la expropiación de franjas de territorio en el Corral de Bustos. Pero de esta zona todavía no apareció ninguna. A lo mejor la semana que viene aparece el tratamiento, pero todavía por la legislatura no pasó. Municipalidad Ciudad de Arroyito. Arroyito, ciudad de vecinos. Gestión Mauricio Cravero, Intendente Municipal. Año del Bicentenario de la Independencia. La Asociación Bomberos Voluntarios invita a la comunidad de Arroyito a participar del acto en homenaje por el Día del Bombero Voluntario y celebración por los 45 años de la institución. El acto se llevará a cabo el jueves 2 de junio a la hora 20 en el Salón de Bomberos Voluntarios. En la oportunidad se entregarán reconocimientos y se presentará en sociedad la nueva autobomba. Agradecemos a toda la comunidad el apoyo brindado en estos años y esperamos contar con distinguida presencia. Y en instantes, en el próximo bloque,
El 24 de mayo de la noche, en vísperas del 25, se realizaron dos peñas, una del Club Esportivo 24 de Septiembre y otra de la institución Mercedes. Computar, Centro Informático Profesional, 20 años de servicios informáticos y capacitación en Arroyito y Zona. Moreno Comisiones, trámites, encomiendas, oficina en Arroyito, Bartolomé Mitre 323, oficina en Córdoba, Félix Frías 924, Barrio Pueyrredón. Salidas diarias de lunes a viernes, Arroyito, Córdoba, Córdoba Arroyito, teléfono 03576. 1552-9494, 1541-0877. Llega Juan para cambiar el aceite de su auto en YPF Boxes con lubricantes Elaion. Se la toca la nariz de Boxes y le da 150 pesos más. Y se lleva una pelota de fútbol. El estadio explota de emoción y Juan se lleva la pelota de YPF Martinato. Vivimos la Copa América. Sentimos la Copa América. A tu mesa no le puede faltar Finca Montefano, fiambres, quesos, ahumados, picadas, elaborados y especialidad en cortes frescos de cerdos. Nuestra experiencia hace la diferencia en la calidad de nuestros productos. Encontramos en Mitre 251, teléfono 451-220. Promociones exclusivas para vos, todo mayo en Vidal Hogar. Caloventor Liliana portátil en 20 cuotas de 29 pesos con 40 con tarjeta cordobesa. Y recordá que tu compra suma puntos. En Arroyito San Martín 156, en Balnearia Mar Chiquita 129. Vidal Hogar, nuestra trayectoria es tu seguridad. Veo Veo juguetes, bebotes artesanales, casitas de muñecas, juegos de mesa, disfraces, fábrica de masas, calecitas, hamacas multiforma, marcas exclusivas, Veggie, tobogán, karting, cuatri, monopatín, rondi, patapata, Duravit, chico, peluches, Fifi Toys. Encontranos en Belgrano 920, teléfono 450-376. Recibimos todas las tarjetas. Veo Veo juguetes. Vení a Cento y llévate estas ofertas hot. Televisor LED Smart TV de 32 pulgadas Philips High Definition con teclado QWERTY. Llévalo a solo 8.999 pesos o en 12 cuotas sin interés de 749 pesos con 91. Cento, tecnología para vivir. Avenida Fulvio Pagani, 1664, Arroyito. Disfruta la Copa América con el Gran Bazar y alentá a la selección argentina desde tu casa. Comprando cualquier TV LED más 200 pesos te llevas una remera de la selección argentina. O podés llevarte un TV LED 32 pulgadas JBC de contado en 5.999 pesos o 12 cuotas de 599,90. Y con 200 pesos más te llevas la remera de la selección. La Copa América lo disfrutás en tu casa y con el Gran Bazar. Gran Bazar, más servicio, más confianza. En Clínica Regional Arroyito estamos trabajando para lograr una mejor calidad de servicio. Para que te sientas más cómodo, porque estamos pensando en vos y queremos que te sientas como en casa. Clínica Regional Arroyito. Cuidando tu futuro. Cuando necesitamos una luz en nuestra vida, Él
siempre está para escucharnos. Tu parroquia te espera. Diócesis de San Francisco. Compartirás tu pan. Con motivo de la jornada de ayer, Revolución de Mayo en nuestro país, el 25 de mayo, con motivo de aguardar la jornada de ayer, el 24 por la noche se llevaron a cabo dos peñas, esperando el 25, una por medio de la institución mercedaria y otra a través del Club Deportivo 24 de septiembre. Estuvimos en ambas. Está muy linda la noche, la verdad que ha sido medio que nos ha sorprendido la convocatoria de gente, a pesar que había otra peña, pero bueno, nosotros creíamos lo que hacemos nosotros y bueno, gracias a Dios la gente ha respondido a este gran espectáculo que le hemos podido brindar a la gente del club y a toda la gente de Arroyito, así que muy contento por la peña y por la concurrencia de la gente, claro. Bueno, con un amplio repertorio de músicos, de artistas que quizás no son comunes acá en la zona. Sí, por eso quisimos dar una peña como por ahí estamos acostumbrados siempre a lo mismo, entonces quisimos en este festejar el 25 de mayo con algo nuevo. Y bueno, todavía falta el número central, que son los cantores del Alba, que es lo que la gente está esperando, así que bueno, yo creo que la gente se ve muy conforme, ya está muy conforme con los espectáculos que he visto, así que bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque ha colmado la expectativa que nosotros teníamos de que saliera una gran peña. Bueno, me imagino el agradecimiento a quienes ayudaron y aportaron para que esta peña sea posible. Sí, por supuesto. Es indudable que nosotros siempre estamos agradeciendo a los medios también y a toda la gente, a aquella gente que ha publicitado en esta noche. Si la gente no nos ayudara también es difícil. Entonces también a la gente que ha venido esta noche, la gente que compró el bono contribución, que también eso es también para todas las disciplinas. Entonces estamos muy contentos por todo el aporte que ha hecho la gente. Y a los comercios, indudablemente a los comercios, y como te decía, recién a los medios como ustedes, la radio, que siempre colabora, están. Y eso es bueno para difundir lo que uno hace, ¿no? Dentro del club. Bueno, esta noche tuvimos un servicio bien criollo. Empezamos con locro, tuvimos choripanes, empanadas, bueno, y complementamos para los chicos con pebetes, ¿sí? Como para que tuvieran también una opción. ¿Qué es lo que más se está vendiendo? Lo que más salió fueron las empanadas, sí, la verdad que no alcanzó en la noche y arrasaron. Sí, después en segundo orden los choripanes y el locro viene ahí, que tiene también su gente que lo quiere. Y bueno, estamos a vísperas del 25 de mayo, así que un buen locro con esta noche fría. Espectacular, la verdad que está riquísimo y da la noche y el clima como para disfrutarlo. Bueno, ¿quiénes fueron los encargados de hacer el locro? Que no es tarea fácil tampoco. El locro fue un equipo que contratamos a cargo del señor Pocho Pérez y bueno, y el equipo todo de la Unión de Padres del Colegio que estuvo ayudando en todo, ¿no? Y colaborando. Colaborando también, bueno, vemos atrás los choripanes, las empanadas que recién llegaron más. Sí, tuvimos que salir a buscar más. En verdad estaban pautadas más, pero tuvimos que ir a buscar las que no pensábamos que íbamos a poner a la venta porque se agotaron. Y la demanda son casi las 12 de la noche y la gente sigue pidiendo. El coro italiano de la Casa de la Cultura estuvo participando en una provincia vecina. Además de esto, que cuentan en la nota, se están preparando para celebrar el Día del Inmigrante Italiano. Estamos trabajando con un coro de italianos, toda gente que desciende de italianos y que le gustaría y le gusta recordar las tradiciones, digamos, de sus padres, sus abuelos, así que estamos armando un repertorio con canciones tradicionales. Es un coro vocacional, no trabajamos con muchas voces ni eso, pero bueno, es todo como una especie de homenaje a los inmigrantes y bueno, y toda su tradición, con canciones y algunos poemas también. Bueno, sabemos que estuvieron ustedes en un encuentro en otra localidad, más o menos nos pueden comentar de qué se trató, cómo se desarrolló. Sí, el encuentro estuvo hecho en Termas de Río Hondo y bueno, nos animamos a participar. Fue el primer encuentro grande, digamos, que hemos ido, donde nos quedaba chico el escenario. Pero bueno, con el apoyo del profesor, de todos los otros coros que participaron, que fue el coro de San Bartolo, el coro de San Francisco, el coro de Freire, un coro de Colonia Carolla, o sea, y el encuentro era de coros y de bailes, o sea que también había academias de baile, y bueno, fue un encuentro muy lindo, o sea que nos dejó muchas ganas de seguir participando, que es lo que realmente te lleva, viste, que a veces vos venís y decís, ¿para qué vamos a cantar? Bueno, hemos ido a cantar para fortalecernos y para tener más ganas de seguir cantando.
Bueno, sabemos que los vamos a poder escuchar acá, van a realizar un acto el próximo mes. Sí, el viernes 3 de junio, el coro italiano unido al taller también de lengua italiana, nos hemos unido para realizar el acto del Día del Inmigrante Italiano. Va a ser la primera vez que se realiza aquí. Creemos que al estar en un coro italiano es muy importante. Bueno, también se viene un encuentro de coros también italiano. Sí, estamos organizando el primer encuentro de coros italianos aquí en la ciudad de Rollito, que se va a realizar el 26 de junio, así que estamos con esos detalles, donde va a participar el coro de Devoto, de Colonia Marina y de San Bartolomé. La invitación también para aquellos que todavía no se animaron a participar del coro, que vengan, que prueben. Sí, 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 invitamos a toda la gente que se quiera sumar a este coro. No es un coro donde no hacemos tanto hincapié en las voces ni en cantar polifonía, sino más bien cantar para disfrutar, solamente disfrutar del canto, así que invitamos a toda la gente que se quiera sumar. Tenemos los ensayos los lunes a las 19:30 acá en la Casa de la Cultura, así que están todos invitados a sumarse. Muy bien. Sí. El encuentro va a ser en el Salón Quinteros. Ya, se confirmó ahí. Es un almuerzo, recibimiento de todas las delegaciones, almuerzo y todos cantan sus canciones italianas. Gran Bazar, más servicio, más confianza. Bueno, conocemos cómo ha sido el cierre de la cotización en la jornada de hoy de cereales y oleaginosas. Por tonelada de sorgo, 2.150 pesos, trigo, 2.670 pesos, maíz, 2.650 pesos, el girasol, 4.215 pesos y la soja, 3.950 pesos. También la cotización del dólar y el euro, el dólar para la compra 13,90, 14,30 para la venta. El euro por su parte para la compra 16 y para la venta 17,20. Bueno, información de último momento que tiene que ver con el deporte y específicamente el fútbol mayor de la Liga Regional de San Francisco. Nos informan que las fechas de las dos categorías de Primera A y de Primera B se jugarán el próximo sábado. El próximo sábado debía jugarse el domingo, pero debido a la falta de adicionales policiales abocados a los mismos para el día domingo al operativo del Partido Esportivo Belgrano San Francisco y San Martín de Tucumán, es por eso que en vez de llevarse a cabo el día domingo, se jugará la fecha de Primera A y Primera B el día sábado. El fútbol divisiones inferiores en las cuatro zonas se jugará el día domingo. Los invitamos a realizar una nueva pausa en esta última edición de La Jornada. En instantes, al regreso en el próximo bloque de esta edición, el diácono Ángel Lasala, de la parroquia Cura Brochero, estuvo en la ciudad y detalló acciones que tienen que ver con la canonización del cura Gaucho. En Villa Pan vas a encontrar criollos, facturas, tortas, crisines, tortas materas, galletitas, pan caliente todo el día. Villa Pan en sus dos sucursales, San Martín 678 y Boulevard Ilía 822. La Sirena te espera de lunes a sábados al mediodía para deleitarte con los platos más sabrosos. Preparados a base de pescado fresco y con ingredientes de calidad. Encontrá canelones de salmón, tartas, arrollados, milanesas de merluza, empanada gallega, paella y las más deliciosas rabas. Comida lista para disfrutar en casa. La Sirena, 40 años de buen sabor y excelente calidad.
En Parripollo y Algo Más conseguís los mejores pollos asados, las más ricas empanadas y papas fritas. También costillares y lechones por kilo. Parripollo y Algo Más. Busca la promo de un pollo asado más una gaseosa más una bandeja de ensalada más una tira de pan a solo 175 pesos. Abierto de jueves a domingos y feriados todo el día. Parripollo y Algo Más. Y disfrutá del mejor pollo asado. Los amás y los cuidás las 24 horas, todos los días del año. Son esos seres que te devuelven todo con amor. En CEVET Clínica de Mascotas y CEVET.mascota te aconsejamos sobre su cuidado. Las revisiones periódicas con el veterinario son parte fundamental para la detección preventiva de enfermedades en las mascotas. Venía Punto Mascota, en Vélez Sarsfield, esquina Núñez, y mimalos siempre. Venía a nuestra clínica en Sarmiento 1257 y ponelos en las mejores manos. Es mi tarjeta que me da servicio y confianza día a día. Más beneficios y seriedad, en la región no hay nada igual. Es mi tarjeta Amiga Plus, una amiga de confianza. Siempre conmigo, nunca falta, concretando ilusiones. A sus asociados nos da mucho más. Es tarjeta Amiga Plus. Mundo Bebé tiene juguetes para todas las edades, cochecitos y andadores, línea lactancia, butacas y sillitas para comer, triciclos y karting. Y todo para que tus regalos sean increíbles. Mundo Bebé, juguetería y accesorios. Sarmiento esquina Ilia. Él siempre te escucha. Este domingo te va a estar esperando. Tu parroquia te espera. Diócesis de San Francisco. Compartirás tu pan. Dos binomios de nuestra ciudad participaron del rally de trepadas, obviamente representando nuestra ciudad. Conocemos cómo les resultó la experiencia. Bueno, en realidad el balance, más allá de que se rompió el auto, es bastante bueno, porque como te comentaba fuera de cámara, habíamos ido con eso de que íbamos a estar lejitos de los primeros, de los que ya tenían más experiencia que nosotros, y al contrario, estuvimos bien pegaditos porque veníamos segundo. Bastante cómodo hasta que el auto dijo basta y bueno. Pero más allá de lo malo de que se rompió el auto, nos queda lo bueno de que anduvimos pegaditos a los otros que tienen mucho más experiencia que nosotros, al contrario que nosotros la primera carrera que vamos. Justamente, ¿no? Teniendo en cuenta que es la primera carrera, el hecho de haber estado cerca, son fierros, se rompen, pero queda con un sabor como para la próxima ya ir con otra expectativa. Y viene de aquí de Río Tercero. Vamos a tratar de llegar con el auto, terminar el auto para poder llegar a ir a Río Tercero, que bueno, ahí ya vamos a ver qué pasa. Bueno, Pablo, como decía, ¿no? Jorge, por ahí el sabor amargo o agridulce, porque sumaron esta experiencia y estuvieron cerca del podio y todo. Sí, la verdad es que es agridulce porque veníamos haciendo muy buena carrera, muy buenos tiempos, y bueno, la experiencia, como decía Jorge, ¿no? Estar ahí en los tiempos peleando con un auto que a lo mejor no estaba al 100%, pero bueno, nos queda el sinsabor y el gustito a revancha que esperemos se dé en Río Tercero y bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo fue ese momento cuando salieron, cuando largaron? Porque por ahí uno cuando llega va pensando una cosa, después en la pista es otra la historia. Sí, bueno, en el caso mío, como navegante tengo que tratar de estar, creo que el doble de concentrado que él, porque él depende prácticamente de mí para manejar y para mantenerlo tranquilo. Yo dentro de todo estaba bien, fue tranquilidad hasta que, bueno, después el semáforo del verde y bueno, empieza todo, ¿no? El ritmo
de cantar la hoja, de tratar de que Jorge haga las cosas bien, que sin duda la manejó muy bien para hacer su primera experiencia. Uno por ahí tiene un poquito más de vista dentro del mundo del rally y la verdad que muy bueno. Así que bueno, es simplemente ir haciendo escuela este año, esperemos que bueno, que se dé, sumar kilómetros y sumar experiencia y de a poquito se van a ir dando los resultados, eso no tengo duda alguna. En el caso de José, un fin de semana con un buen resultado, creo que una alegría completa. Sí, fue un fin de semana positivo, el auto anduvo muy bien, el único problemita que tuvimos en la suspensión, pero después lo solucionamos, así que anduvo muy bien el auto. Un segundo lugar, que no es poca cosa, que es importante. No, es importante, ya tenemos unos puntos ya, así que vamos a seguir yendo para seguir sumando puntos. Bueno, ¿y cómo es el hecho por ahí de tener que correr con su hijo? Que imagino también debe ser una sensación distinta. Sí, distinto, o sea, tener que agarrarle confianza, pero no, es muy lindo, es muy lindo correr con el hijo, ¿viste? Bueno, y una expectativa lógica, un segundo puesto, ¿qué les da como para ya, bueno, empezar a pensar que se puede ganar carreras, se puede pelear arriba el campeonato? Sí, ya algo de experiencia tengo, porque en 2004 corrí 3 carreras en el provincial y bueno, algo de experiencia tengo. Así que hay que seguir luchando para ir para adelante. Lógicamente, ¿no? Por ahí el trabajo de la mecánica y todo es de ustedes, también hay mucho de pulmón, de trabajar a pulmón, así que por ahí el hecho de correr y los resultados tienen un sabor doble. Sí, créeme lo que sí, porque lo hacemos con Jorge a todo pulmón, a los autos, a los dos iguales, así que nadie los ayuda por ahora, así que vamos a esperar más adelante teniendo algún puesto, por lo menos alguno va a colaborar. Bueno, y por supuesto, si algún sponsor se quiere sumar, bienvenido sea, ¿no? Obviamente que bienvenido sea, porque del bolsillo nuestro solamente es dificilísimo, dejamos muchísimas cosas de lado para llegar a terminar el auto, y bueno, gracias a Dios, le tengo que agradecer a José que me dio una mano grandísima en todo, y bueno, esto se hace todo en familia, digamos, porque nos ayudamos uno con otro, no tenemos ayuda de nadie, y bueno, demasiado que llegamos a terminar los autos, y bueno, ahora esperemos poder ir al Río Tercero, que es un poquito más difícil, porque es un poquito más lejos, pero con esas ganas de ir y terminar bien, y bueno, y seguir el campeonato, si lo podemos correr todo el campeonato, lo vamos a correr, y bueno, y si no, si irán a las que se pueden, y veremos el año que viene cómo empezamos. Bueno, obviamente también, ¿no? Es un gran puntapié. Se verá lo que depara el año y a lo mejor ya, quizá el año que viene, meterse de lleno a pelear de punto a punto el torneo. Sí, realmente es muy complicado para nosotros, para poder ir, pero vemos, vamos a ver qué solución podemos encontrar con el dinero, porque viste que no alcanza la plata. Así que vamos a ver, iremos las que podamos. Kofler Aireados, 2 por 17,99. Arcor Center Arroyito. Vamos a repasar información que tiene que ver con jubilados y pensionados. Para aquellos que perciban haberes que superan la suma de 4.884 pesos, la terminación 6 y 7 lo van a estar percibiendo sus haberes a partir de la jornada de mañana viernes 27. El próximo lunes 30 lo estarán haciendo terminación 8 y 9. El diácono Ángel Lazala estuvo en nuestra ciudad llevando a cabo una charla. Con él dialogamos, entre otras cosas, sobre las vísperas, los preparativos para la canonización del cura. Mira, para mí es un inmenso honor que me regala a Dios nuestro Señor de que podamos estar mostrando nuestros seres cristianos, ¿no? Es decir, en un mundo de hoy, en esta realidad propia de los argentinos, viviendo el año del Bicentenario, desde la fe viviendo el jubileo de la misericordia, la canonización del curita brochero que tantos y tantos cientos y cientos de brocherianos de todo el país la venían pidiendo. Y en este hecho de seguir sosteniendo y mostrando lo que es la acción del diácono, ¿no? Es decir, no somos un bicho tan raro. Podemos ser viejos fieros, pero no tan raros, ¿no? Entonces, es decir, todo este servicio de esta iglesia que propone el Papa Francisco, una iglesia en salida, una iglesia cercana, que aquel que está sufriendo una necesidad
y acá también podría hacer una aclaración, no es la necesidad material, ¿no? Es decir, la necesidad espiritual, que a veces es peor que la material. Porque alguien que tiene hambre, yo le llevo un sándwich y le sacio el hambre. Pero alguien que está sufriendo y a lo mejor no lo veo, porque por fuera puede estar muy bonito, muy fuerte, puede ser hasta dueño de una fábrica, parecer que tiene todo el poder del mundo y por dentro está vacío. Entonces, sí, hay necesidades espirituales. Y los diáconos somos eso, los diáconos estamos al servicio de la Santa Iglesia, atendiendo lo que se pueda atender. En mi caso, este año ya cumplo 19 años de diácono, y mi obispo, nuestro obispo diocesano de Cruz del Eje, Monseñor Santiago Olivera, me puso al frente de lo que es la causa del curita brochero como coordinador de todos los trabajos. Y más específicamente en la Casa del Peregrino, la Casa de la Providencia de Brochero, ahí con mi esposa Estela Maris, con ella estamos llevando adelante esta tarea. Ella que es la que simplemente me acompaña, me sostiene y hasta sufre en silencio las tareas propias nuestras, ¿no? Bueno, y algo que resaltabas también sobre la canonización del curita brochero, cómo marcha, cómo se está dando. Mira, eso es un gozo muy grande. En mi caso, hace 20 años que estoy trabajando en la causa, porque fue en el 96 que empecé, primero como siempre laico, ayudando un poquito, después metiéndome cada vez más, hasta que desde la beatificación para acá, Monseñor Santiago ya me puso al frente propio como coordinador de la causa. Por la canonización ya no tendríamos que hacer más nada. La causa de canonización ya tuvo fecha de vencimiento. Ya está. Lo que sigue es la causa brochero. ¿Cuál fue la causa brochero? Amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, eso es lo que estamos alentando. Y aquel que se anime a asumirse como santo, y entonces tomamos el caso propio brochero, entonces es el primer santo argentino que nació, vivió y murió en la Argentina. Y eso marcha, creemos que muy bien. La devoción que estamos viendo en nuestro santuario allí en Villa Cura Brochero, digamos así, una expresión muy vulgar y perdonen, nos pasa por arriba. Es decir, realmente todos los sábados y domingos es incontable la cantidad de peregrinos que llegan, todos pidiendo su gracia, ¿no? Es decir, dando gracias, pero además pidiendo. En instantes, en el próximo bloque, el área de bromatología y ambiente municipal concretó su primer capacitación sobre rotulación de alimentos. Promociones exclusivas para vos, todo mayo en Vidal Hogar. Televisor Filco LED de 39 pulgadas HD en 20 cuotas de 525 pesos con 90 con tarjeta cordobesa. Y recordá que tu compra suma puntos. En Arroyito San Martín 156, en Balnearia Mar Chiquita 129. Vidal Hogar, nuestra trayectoria es tu seguridad. Computar, Centro Informático Profesional. 20 años de servicios informáticos y capacitación en Arroyito y Zona. La carrera del futuro llegó a BAC, una carrera que te da la posibilidad de adquirir desde el primer año conocimientos y habilidades en distintas áreas tecnológicas. Además, secundario a distancia en 1 o 2 años. BAC, establecimiento educativo, Espinosa, carreras de nivel superior, convenios con la Universidad de Quilmes y 3 de febrero. Más información, Mariano Moreno 930, teléfono 424-884 o 453-951. Vení a Cento y llévate estas ofertas hot. Televisor LED Smart TV de 40 pulgadas RCA Full HD con sintonizador digital. Llévalo a solo 7.999 pesos o en 12 cuotas sin interés de 833 pesos con 25. Cento, tecnología para vivir. Avenida Fulvio Pagani 1664, Arroyito. Oh,
El pasado lunes 11 de abril se sortearon 23 nuevas viviendas municipales y ya suman 180 entregadas en la gestión del intendente Mauricio Cravero. Hace ya 59 cuotas que estábamos pagando y bueno, gracias a Dios hoy hemos salido sorteados. Me tiemblan las piernas de alegría, hoy nos tocó a nosotros. Y la misma suerte se la deseo todo. Como ya es costumbre de esta gestión, el sorteo fue ante escribano público. Agradecemos mucho a Dios por la oportunidad que nos ha dado, a la gestión de Mauricio, que viene haciendo las cosas muy bien y que a la gente que le falta, su momento va a llegar y que tengan fe que todo llega. Realmente no lo puedo creer, estoy feliz. Y a los que están esperando que tengan fe, que todo llega. Con una inmensa alegría, los arroyitenses podemos afirmar que 23 nuevas familias pudieron materializar el sueño más anhelado, el de la casa propia. Municipalidad de la ciudad de Arroyito. Arroyito, ciudad de vecinos, año del bicentenario de la independencia. Con CETIL, viajes y turismo. Va a viajar, a descansar. Va a vivir, a conocer, va a soñar, va a estar ahí, con el servicio todo incluido de CETIL. Tradicionalista Atahualpa Yupanqui lanza su campaña de socio benefactor voluntario. El objetivo de esta campaña es la construcción del nuevo predio. Asociándose, estará colaborando y tendrá la posibilidad de hacerse acreedor de los regalos mensuales. Un vendedor autorizado estará visitándolo en su domicilio. Colabore. Es su casa, nuestro lugar. Siempre lo encontramos para hablar con él. La iglesia depende de cada uno de nosotros. Colaboremos. Tu parroquia te espera. Diócesis de San Francisco. Compartirás tu pan. Esta noche, a partir de la hora 21, se va a llevar a cabo la Asamblea General Ordinaria del IPETAIN número 68 con la renovación de autoridades y la presentación del balance del último ejercicio. Nos llevan a cabo la invitación. Y el jueves 26 de mayo se hace la Asamblea General Ordinaria, para lo cual los convocamos a ustedes para invitar a todos los padres y los allegados a la escuela para que participen de la misma. Es el jueves 26 a las 20:45 y tenemos 30 minutos de espera, como se dice legalmente, para el inicio de la asamblea. Se renuevan autoridades, pueden seguir las autoridades que están en la comisión directiva, pero sobre todo lo que queremos es invitar a los papás y a todos los allegados para que participen y se sumen para trabajar por la escuela. Bien, además se va a hacer una presentación de balances del trabajo que tuvo la cooperadora anterior. Sí, exactamente. Se hace la presentación del balance, la aprobación, que ya, bueno, ya fue aprobado, pero se hace ante la asamblea. Este año quería agregarle que está la particularidad de que además pueden participar los docentes de la comisión cooperadora. Así que bueno, además invitamos a los docentes, a los alumnos, exalumnos que participen porque necesitamos la colaboración de todos. Nuestro objetivo es completar dos aulas que nos hacen falta y cada vez se nos hace un poco más difícil. Por lo tanto, convocamos a todos los padres para que colaboren, para que cumplan con el bono solidario que pagan todos los meses en la medida de lo posible. Y para aquellos padres que no puedan participar de la cooperadora por sus horarios, por sus obligaciones, los invitamos a que colaboren de otra manera, aunque sea acercándose a la escuela, preguntando a ver qué necesitan, qué podemos hacer, todos serán bienvenidos.
Bueno, eso es importante destacar, que los padres sepan dónde están los chicos, que conozcan más a fondo la escuela y que se involucren un poco más. Claro, de eso se trata y también que nos ayuden con los chicos para que colaboren en el cuidado de la escuela, porque es donde los alumnos están la mayor parte del tiempo. Y por ahí no valoran y por ahí dañan los objetos de la escuela. Y bueno, el trabajo en conjunto entre nosotros los adultos de la escuela y los papás está fundamentalmente, o debería estar fundamentalmente centrado en eso, en cuidar la escuela y colaborar con el mantenimiento. Como decía Olga, si no puedo contribuir con el aporte voluntario mensual, con la mano de obra, hay papás que se ofrecen y vienen, que saben de plomería, de albañilería, o de lo... Todo suma y todo es necesario en una institución grande como la nuestra. Hay que recordar que a partir del año pasado se agregaron 3 cursos más, porque desde el año pasado tenemos 7º año, o sea que estamos necesitando... el proyecto que tenemos es de 2 aulas y una batería de baños nueva. Pero si fueran 3 aulas mejor, pero bueno, vamos a empezar de a poco, por lo menos el objetivo primordial es juntar este dinero para comenzar con la construcción de esas aulas, porque ahora estamos, digamos, haciendo malabares. Los chicos tienen clases, pero nos hace falta mucho el espacio físico, por eso trabaja la cooperadora. Bueno, vamos a recordar el día, el horario y el lugar donde se va a realizar la asamblea. Sí, es el jueves 26 de mayo a las 20:45 horas, los alumnos todos tienen ya el comunicado respectivo que invita a los papás y en el establecimiento, en nuestro establecimiento. Rotulación de alimentos fue la primera capacitación que llevó a cabo en este 2016 el área de bromatología de nuestra municipalidad. Estuvimos allí. Queremos informarles, ya que justo hoy vamos a estar comunicando lo del curso de rotulación de alimentos, que durante todo el año se van a estar haciendo capacitaciones que son gratuitas y que se van a dictar en el ámbito de todo lo que es área de bromatología. Bien, y para informarse sobre las capacitaciones, ¿a dónde se pueden dirigir, comunicar? Sí, a la misma área de bromatología, ahí hay un cronograma y ahí se va a estar informando y nosotros, total, una semana más o menos antes, ya estamos informando también la capacitación que se va a realizar. Muy bien, bueno, específicamente hoy estamos hablando del rotulado de los alimentos, del envase. ¿De qué se trata desde el área de bromatología? ¿A qué hace referencia? También. Sí, cuando nosotros hablamos de alimentos, tenemos que considerarlo toda una unidad y es tan importante el contenido como el envase y la rotulación, ¿sí? La información que brindamos al consumidor a través de ese rótulo es muchísima y creo que es un gran déficit que tenemos nosotros desde nuestra educación y que cada día vamos mejorando. Cuando digo nosotros, no Arroyito, sino como país, realmente... cada día el avance en la información a través del rótulo va avanzando, ¿sí? Y nosotros tenemos que estar a la altura de ese avance, por lo que planteamos una serie de capacitaciones para que el consumidor pueda ir entendiendo la cantidad de información que hay en un rótulo, ¿sí? Bien, porque es importante conocer la información que está en el rótulo de los alimentos. Desde la denominación de venta, que es el verdadero alimento que estamos comprando, que el consumidor sepa, porque a veces hay una comercialización que se basa mucho en dibujos y que hace que el consumidor no alcance a leer, o el mismo tamaño de la letra a veces, no alcance a entender qué está comprando. Y no quiero especificar situaciones, pero hay muchos casos que el consumidor cree que está comprando un alimento y quizás no es ese el que está comprando. Entonces, leer la denominación de venta es importante. Por ejemplo, saber que quizás uno va a comprar un jugo y realmente jugo es aquel producto que sale de exprimir una fruta y tomarlo. Entonces, lo que está comprando es otra cosa que no es jugo, sino que es un preparado a base de jugo. Desde esa información hasta la información nutricional, que es muy famosa y cada vez se comenta más, hay mucha información. Bien. ¿Qué se lleva a la gente que asiste a los cursos, por ejemplo, en este caso del rotulado de alimentos? Y nosotros vamos
según las expectativas, un grupo heterogéneo, donde hay desde estudiantes a consumidores y elaboradores. O sea, está destinado a toda la población. Entonces, cada uno lo tiene que saber aprovechar desde su óptica. Yo creo que lo que se llevan es datos y también nos dejan a nosotros quizás preguntas, porque esto es un constante aprendizaje de ambas partes. Entonces por ahí pueden surgir dudas que se las vamos a aclarar y a nosotros nos pueden surgir inquietudes que ellos están viviendo diariamente como consumidores, como elaboradores y que después nosotros nos encargaremos de sacarle esas dudas, ¿no? Vidal Hogar, nuestra trayectoria es tu seguridad. Bueno, muy bien, vamos a conocer cómo va a estar mañana viernes el clima en nuestra ciudad. Inestable, una mínima de 9 grados y una máxima de 14. Fresco, probables lloviznas matutinas, poco cambio de la temperatura. Para la jornada del día sábado, en el comienzo del fin de semana, nublado, la mínima 7 grados. Una máxima de 15. La temperatura se va a mantener también para el día domingo, pero llegaría nuevamente la inestabilidad con una mínima de 9 grados y una máxima de 14. Le vamos a mandar un saludo muy especial a Amy, ¿sí? Amy que está ahí de visita. Mandamos un saludo. ¿Sí? Un beso. Y a su mamá Gisela, sí, obviamente. Y a Amy sola. Así que gracias por la visita, Amy. Amy Amanda que está de visita aquí en el estudio. Bueno. Los invitamos a continuación, se quedan ustedes en compañía de Herederos del Monte. No se olviden que tienen que participar a través de Facebook, de las redes sociales. Ahí nos encuentran como canal de Tres Arroyitos. Tienen para participar de la novela Herederos del Monte, se tienen que sacar una selfie o se hacen sacar una fotito mirando la novela, o sea, al lado del televisor, ¿sí? ¿Estamos? Le agradecemos a todos los que han participado, hermosa la foto, ya la vamos a ir viendo, pero es la consigna para participar de la estadía en Villa General Belgrano, gentileza de Cabas y Turismo. Pero para participar, sí o sí, tienen que sacarse la fotito, nos mandan la foto, ya la vamos a ir mostrando a lo largo de la próxima semana a cada uno de aquellos valientes que han posado con la foto ahí con el teléfono, con el televisor, para participar de este nuevo concurso de Herederos del Mundo. Ustedes pueden ingresar a nuestro Facebook, van a ver las fotos allí de los que ya están participando. Si no han hecho todavía eso, háganlo y participen. A la hora 22, en la pantalla de Canal 3, un café con. A la hora 23, sesión ordinaria, la última sesión en el Consejo Deliberante. Y a la hora 0, en Cine 3, recontra recomendable, Sean Penn, en una de sus mejores actuaciones, el mejor papel para mí de su carrera, haciendo Yo Soy Sam. Espectacular, la verdad que muy recomendable. Un gran reparto de artistas, pero de actores y de actrices, pero la actuación de Sean Penn en Yo Soy Sam es imperdible. A la hora 0 en la pantalla de Canal 3. Mañana, dos últimas ediciones, a la hora 13 en la primera y a la hora 20 nos encontramos ya cerrando la semana. Que tengan buenas noches.